No one wants to think of me, just a distant memory for the nine to fives. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still. Muy buenas a todos y todas. Estos es Embarrados, un podcast de ciclismo de ayer y de hoy en el que solo se habla de ciclocross. ¿Iniciamos el último Embarrados del año? Sí, el último. Han sido 16 entregas donde os he querido traer la actualidad de la temporada de ciclocross y cierro, creo que satisfecho con la acogida que han tenido los episodios. Siempre digo que no tendría sentido hacer esto sin notar que vosotros estáis al otro lado. Y durante muchas semanas he notado ese empuje. He querido cerrar con el Mundial, sé que aún quedan tres fines de semana de carrera, pero ya os dije en la anterior entrega que me siento como Eli y Servit cuando llega al final de la temporada. Y prefiero cerrar la temporada en todo lo alto. Por eso, hoy nos centraremos en lo sucedido en el Mundial y acabaremos esta temporada de Embarrados con un especial Top 10, un poco peculiar, ya veréis ese Top 10, de chicas y chicos. Lo de especial lo descubriréis un poco más tarde. Nos apretamos las boas... Nos subimos a la bicicleta, comenzamos. Y recuerda que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy en Evox a partir de 1,49€ al mes. Podrás librarte de los anuncios en nuestros episodios. Disfrutarás de los episodios exclusivos para fans y nuestro historial de episodios. Y entramos de lleno a, al mundial. Dice Sven Nies que ha sido uno de los mundiales más aburridos que ha visto. Y creo que no le falta razón. Pero, ¿qué podemos hacer? Tenemos a Van Der Poel sin rivales. Tenemos a Van Empel con su principal rival mermada. Ya os dije la semana pasada que yo proponía que Van Der Poel saliera 20 segundos después del resto para que así tuviera que remontar y fuera una cosa más divertida y más espectacular. Por suerte o por desgracia. Es lo que tenemos en estos momentos. Y tenemos que disfrutar pues, de eso, de lo que tenemos. Y yo siempre defenderé que ver pasar las curvas a Vanderpool es todo un arte, un disfrute. O verlo patear o hacer surf sobre el barro. Bueno, bueno, que quizá me estoy viniendo un poquito arriba. Tampoco me gustaría ver carreras con ataques de peseta para que haya más emoción. Me gusta vivir la realidad y la realidad es la que hemos vivido en este mundial, en estos momentos. Y con eso nos tenemos que, que quedar, creo yo. Reflexión hecha, ahora sí nos vamos a la carrera. Empezamos con el Mundial masculino, circuito bastante embarrado en algunas zonas y eso ha hecho que algunos corredores especialistas en circuitos pesados pues hayan brillado más que otros. Y sin sorpresas, Mateo van der Poel ha, lo ha hecho fácil, porque lo puede hacer fácil. Y salida cañón, primera posición, ritmo elevado y solo Niels van der Poel al principio pudo seguirle durante un periodo pequeño de tiempo y yo creo que incluso ese esfuerzo al final le, le pasó factura al bueno de Van de Poel. Carrera en solitario, oye, que no es fácil eh, ir dando vueltas durante casi una hora en solitario, controlando el tiempo sin cometer errores, que eso también tiene su, su mérito. Y nada, sexto mundial al bolsillo, objetivo de la campaña de ciclocross cumplido y a solo uno de Eric de Blimey. Tiempo tiene para conseguir igualar y quién sabe si para superarlo. Segundo, Joris Newhouse durante gran parte de la carrera aguantando a un puñado de segundos de Vanderpool. Creo que tenía claro que haciendo eso se aseguraba la plata. Al final ha tenido que darle duro, pues venía por detrás Michael, pero lo ha podido salvar bien. Primera medalla mundialista para Joris en un año que yo creo de ensueño. Michael Van Zorenhout era uno de los favoritos en la sombra por los buenos resultados que había hecho en las últimas carreras y las sensaciones sobre todo de esas carreras. Sale fatal, la primera noticia que tenemos de él es que está en la posición vigésima a más de 25 segundos de la cabeza y ha tenido que ir remontando hasta llegar a tener cerca a, a Lloris. Eh, cuidado con esto de la remontada que muchos le han, lo han puesto como excusa para no tener buenos resultados. Y Michael Van Zolenhout es de los que ha tenido que remontar más y al final ha conseguido una medalla de bronce. Eso quiere decir que piernas había y que quizás en los otros no había tantas, tantas piernas. Al final segunda medalla en mundiales tras la plata de 2018. Pin Roja en cuarto. No ha hecho una buena salida, ha tenido que remontar y ha estado luchando con Manzorenhaut hasta que el motor le ha dicho basta. Una lástima porque Rohan pues, hubiera sido también una buena, una buena guinda. Ellis, el quinto creí que podía hacer algo más antes de empezar la carrera quizás luchar por ese segundo puesto pero desde el primer momento se le vio sin velocidad el circuito tan embarrado no estaba para él y bueno eso que sirva como mínimo en su, en su defensa porque yo creo que sí que es verdad que ha llegado un poquito mejor que otras veces a, a este final de temporada mención para las van der Haar, que cuando iba remontando como suele hacer iba en la quinta posición y se iba acercando a, a Rohan y a Van Zorenhout, pues él le ha roto la cadena y se ha hundido en la clasificación. Una lástima que sucedan estas cosas y más con un tipo tan querido como Van der Haar. Pero ha continuado, ¿eh? Y ha acabado la carrera al final, ¿eh? Que también eso le honra. Y Felipe Ors, nuestro Felipe Ors, de nuevo, genial. Décimo, su mejor puesto en unos mundiales. Durante gran parte de la carrera luchando por la octava posición. Es cierto que se ha visto favorecido por el incidente de Van der Haar y eso ha hecho que sufriera menos por esa posición. De otra forma, pues estaba ahí en ese grupo entre la octava y la onceava posición y quizás hubiera tenido que apretar más el culo. Quiero decir, más de lo que lo ha hecho, porque lo ha hecho mucho lo de apretar el culo. Pero bueno, al final también yo creo que, que es un merecido premio a toda la temporada que, que está realizando. Felipe y, y es una, una magnífica guinda y fue la despedida de Zanek Stibar Lo de menos el resultado. Al final de la carrera subió al podio con Vanderpool para saludar y decir unas palabras al público. No olvidemos que fue tres veces campeón del mundo 2010, 2011, 2014. Justo antes de que surgieran pues las bestias Vanderpool y Ivanar. Y un poco eso ha sido el, el mundial masculino. Se podrían contar muchas más cosas, pero yo creo que, que como resumen está, está bien. Pasamos al mundial femenino. El circuito también estaba muy pesado, y no recordaba lo que lo que era el circuito de otros años, ¿no? que, que siempre hemos dicho que Tabor ha sido un circuito bastante rápido. Además, una cosa que no he dicho antes en. en los chicos, es que los tablones estaban imposibles. Es decir, siempre se había hablado mucho de esos tablones. Recordad que estos tablones están en pendiente en su vida, además son bastante altos, y se tiene que tener muy buena técnica para saltarlo. Y ni el mismísimo Felipe Ors. Que es uno de los mejores saltando tablones, lo intentó. Sí que vimos, yo creo que vimos, fugadmece, como Niels van de Put lo intentó. Saltó el primero y se enganchó con el segundo. No sé si tenéis esa imagen en la cabeza, pero yo creo que fue un intento de saltar los tablones. La verdad, estaban, estaban in, imposibles. Y yo creo que, que, bueno, quizás hubiera sido un factor diferencial en, al, en alguna de las carreras. En las chicas. Vueltas de más de 11 minutos y con ello solo dieron 4 vueltas. Hay algunas quejas porque al final solo fueron 46 minutos, pero es lo que, lo que tiene. Si hubieran dado una vuelta más, se hubieran llegado a hacer 57 minutos y de 50 a 57 van 7 y de 46 a 50 van 4. Y al final lo que se decide es la distancia más corta. Desde aquí yo abogo porque como mínimo en los mundiales, también creo que en Copa del Mundo, las chicas... Corran 60 minutos, porque yo creo que ya está bien eso de, de igualarlas y además que ellas están tan competitivas como, como los chicos. Por tanto, adelante con ello. Y desde el minuto 1, van Empel se fue y se acabó la carrera. Pues no cometió ni un solo error. La corredora comentó que le, vieron, le vinieron muy bien las lluvias, pues. Cuanto más pesado está el circuito, mejor para ella, y así fue. Segundo campeonato del mundo consecutivo, muy merecido por todo lo que había hecho durante la temporada, y otro resultado hubiera sido, yo creo, una sorpresa. ¿Qué nos quedaba? Pues Lucinda Brand tirando de experiencia y de buen hacer, que, pues eso, que al final hace que Pup Peters no coja mucha diferencia, sobre todo en las primeras vueltas, y es en la tercera vuelta de las cuatro, donde le aprieta, la rebasa, y al final se hace con la segunda, la segunda plaza. Eso coincide, es decir, el apretón de Lucinda coincide con el bajón de, de Pieterse. Fue una, una cuestión, si veis, fue un cambio de cámara, donde veíamos a Pieterse segunda, Brand tercera. Hubo un cambio de cámara y en la siguiente cámara ya se veía a Brand con una buena distancia con Pieterse. Séptimo año consecutivo que logra medalla, eso también tiene mucho mérito. Entró muy contenta a Meta y dijo que había sido la mejor tras que está muy, muchos pasos por encima de, de ellas, dijo. Y sentimientos encontrados, pues fue aquí, recordaba, donde se, se rompió la mano el año pasado y los problemas que, que le dio. tercer quizás un poco decepcionada con su tercera posición, ella misma lo dice, pero sobre todo por su carrera, ¿no? Que ha recordado la PUC de las primeras eh, semanas, ¿no? Cuando la vimos correr. Seguro que la enfermedad de hace unos días, algo ha tenido que ver. Y tendrá que esperar otro año para intentar, como mínimo, ponérselo difícil a Feman Empel y quién sabe si, si ganarla. Yo creo que, que un año o otro lo, puede, lo podrá conseguir. Al acabar la carrera, lo que hemos dicho, ella misma se sentía decepcionada y no quiso poner como excusa su enfermedad, que eso también la honra. Y nunca sabemos qué hubiera pasado. A mí me da que hubieran estado bastante igualadas, aunque este circuito tan pesado tampoco le viene tan bien a, a Puck. A la hora de, de patear me parece ¿eh? así que al final la cosa no hubiera cambiado tanto, pero en otro tipo de, de escenario yo creo que puck iba para, para arriba en este final de temporada y, y Fem había recuperado había recuperado había tenido un pequeño bajón y había recuperado su estela, por tanto hubiera sido una lucha bastante divertida. Celina Alvarado, cuarta, buen resultando, viendo lo que ha sufrido con su espalda las últimas semanas, injusto por todo lo que ha hecho durante esta temporada, pero yo creo que al final, viendo cómo está su espalda, está, está muy bien. Va Laura Verdechot, quinta, la primera no neerlandesa, su mejor puesto en élite. Antes había sido novena en 2020 y reafirma la buena temporada que ha hecho y esa, ese salto de confianza, ese salto no sé si de, 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 de calidad, aunque ya lo tenía. A lo mejor a Jen Powell estaba un poquito en el ostracismo y yo creo que le, bueno, lo hemos dicho mil veces, le vino fantásticamente bien salir de, de ese equipo. Para cerrar los mundiales... ¿Qué podemos apuntar? Pues apuntar la victoria de Zoe Bakestet en el Sub-23 por delante de Cemanova y Belner. La verdad es que muy merecido también Zoe por toda la temporada que ha hecho. Y la victoria de Tibor Del Grosso en el Sub-23 también por delante de Bestinge y Michaels. También muy, muy merecido, sobre todo por estos, eh, no sé, aún, aún recuerdo su carrera del Super Prestige en del Zolder donde hizo un, un carrerón. El tío a, a la altura de, de los mejores. Muy bien, y esto es lo que ha dado de sí los, los mundiales. Like y, y vamos a esta última parte de, del programa. Ya, ya os digo, siendo el último embarrados, no he querido alargarme más, no he querido contaros más carreras, no he querido. Distraer más, he querido ir directos al meollo. Mis impresiones sobre el mundial y me ha parecido oportuno, pues, mm. meterme en, en un marrón, ¿no? Porque al final hacer un top es, es un marrón, ¿no? Pues cada uno tiene sus criterios, yo intentaré explicar los míos, podemos estar de acuerdo o no, y seguro que alguno de vosotros pues puede tener pues en cuenta unas cosas que yo no he tenido. Y con, con esto solo os quiero decir que este top tiene la intención de ser una fotografía de la temporada que está a punto de acabarse. Lo, lo imagino como un recuerdo, ¿no? Aquello que dices, ¿cómo fue la temporada 2023-2024? Y que te puedas poner esto y que puedas recordar más o menos cómo, cómo ha ido todo. Como mínimo esa es la intención. Y os lo he dicho antes, es un top bastante especial. Lo iréis descubriendo. Eh, ¿Por qué? ¿Vale? Pues nada, vamos con las chicas y lo voy a hacer al revés, es decir, que ahí ya empieza también un poco el especial, lo voy a hacer al revés de lo que se suele hacer. Normalmente se empieza por el 10, 9, 8, 7 y nada, esta vez lo voy a hacer desde el 1, e iréis bajando, seguro, seguro que vais a entender por qué. Y además, es que vuelvo a repetir, yo quiero que este top sea una fotografía de lo que ha sucedido esta campaña. Al top de chicas. La número uno. Para mí, Fen Van Empel no podía ser otra. Dominadora absoluta en las 20 carreras que ha disputado hasta el momento de esta grabación. Solo dos derrotas. Tuvo un pequeño bajón con las caídas que tuvo e incluso un poco de falta de confianza. Bajando según por dónde bajaba. Recuerdo algunas imágenes donde apretaba bastante los frenos. Pero lo ha superado bien y ha dejado el listón muy, muy, muy alto. Eh, lo que siempre decimos, ya lo hemos visto con Laren Sweck, en, en Chicos, es complicado, pues eso, ir seguir rematando y rematando estas temporadas. Y yo creo que a Van Empel además ha, ha estado, yo creo que muy bien llevada, muy bien aconsejada a la hora de, de elegir carreras. Y ha sido muy lista, muy lista. Me parece que ha sido muy lista. Y al final, oye, que son 20 carreras, ¿eh? que, no, que no es nada despreciable. Ya veréis que otras participantes que han estado todo el año... Al final están más o menos ahí en esos números, es decir, que tampoco son tan pocas carreras. La número 2, espérate, antes tengo que decir, ahora bien, tres posiciones que están muy igualadas y creo que podían ser incluso intercambiables, pero he tenido que tomar una decisión. He querido dar el número 2, el 3 y el 4. Para mí, la número 2 es Ceilín Alvarado. La gran animadora desde el principio de la temporada ha dado un salto de calidad o me mejor dicho un salto en su rendimiento hasta el punto de recordarnos aquella corredora que había dominado hace unos años. Se ha vuelto a sentir ganadora. Se ha llevado la Copa del Mundo en 24 carreras, 6 victorias y 9 segundos puestos. Y creo que si no llega a ser por los problemas de espalda del último mes aún la hubiera redondeado mejor. Yo creo que seguramente estaríamos hablando incluso de una plata o un bronce en el Mundial. Y entonces quizás no hubiéramos tenido ninguna duda de meterla en esta segunda posición. Yo he querido premiar todo el trabajo que ha hecho durante el año, todo el dejarse ver, todo, todos los buenos momentos que, que nos ha dado y sobre todo esa animación que, que nos ha dado durante el año. Por eso le pongo la segunda plaza. Tercera. Lucinda Brand. no tuvo un buen inicio. Recordar que tuvo que esperar a mediados de noviembre para comenzar a pisar las campas por su lesión. Y desde la primera carrera dio muy buenas sensaciones. Nos pareció incluso increíble. Ella misma estaba sorprendida de que fuera así. Siempre dentro del top 4, menos en una carrera donde abandonó. Cuidado con esto. Siempre dentro del top 4, menos en una carrera que abandonó. Muy regular. Además, Guinda, con ese segundo puesto en el mundial, 20 carreras, 4 victorias, 9 segundos puestos. Y es cierto que acaba mejor que Alvarado, pero lo comentaba antes, el de la espalda. Creo que eso ha sido fundamental para que Alvarado, Alvarado no estuviera por delante de, de Lucinda, porque en la mayoría, es decir, están bastante igualadas en cuanto a resultados cara a cara. Pero Alvarado siempre ha aparecido, sobre todo en las carreras eh, primeras que estaban un poquito por delante de, de Lucinda, y al final... Esa espalda ha hecho que, que la cosa se tornara. Cuarta posición para Pupi Tercer, de menos a más, aunque ese más se vio empañado por la enfermedad que contrajo en el campo de entrenamiento y en las últimas semanas. Y que ha hecho que en las últimas carreras no estuviera a tope. Quizás sin eso, quizás luchando con Fem Manente en el, en el mundial, hubiera podido superar a Lucinda y, quién sabe si incluso Alvarado. Me lo podría haber pensado. Si hubiera estado ahí codo con codo con Fem y sobre todo si hubiera ganado el mundial, segurísimo. Porque me parece a mí que sería como, como una buena, una buena guinda. Pero las cosas han ido así. Y finalmente, tercera en el Mundial, 15 carreras, 4 victorias, 6 segundos puestos y sobre todo esa sensación de que ha estado muy lejos de la PUC que, que recordábamos. Ha estado muy lejos. La hemos visto en 3, 4 carreras como mucho. Supongo que más o menos coinciden con esas victorias donde de verdad hemos dicho, mírala, ahí está otra vez renaciendo. Creo que estas corredoras, eh, pues, son las que tenían que estar en esas cuatro primeras posiciones. Y ahora viene también esa, esa parte. Ahora no os voy a hablar del 5, el 6, el 7 y el 8. Porque os quiero hacer como un par de bloques. ¿Vale? Ahora, lo que digo, no seguiré con el top por posiciones. Y, como he dicho, quería hacer una fotografía y haré un pequeño comentario de, de una serie de corredoras que yo creo que, que pueden estar en este top de mejores corredoras del año. Que se merecen, como mínimo, estar. En la fotografía. Es decir, si tú quieres hacer una fotografía de las mejores corredoras, en un momento u otro, estas caras tienen que salir. Comienzo con Laura Verdechot. Quinta en el mundial. 30 carreras, 7 victorias. A ver, menores, pero victorias. Pero sobre todo, ver que ha sido su mejor año. Y que podría contar con ella, casi en cada carrera, por un top 10. Es decir, que ha dado un salto de gigante. Yo creo que también ha sido incluso animadora en algunos momentos. Sobre todo recordar el campeonato de, de Bélgica que estuvo ahí codo con codo con, con Sane Otra chica, Anne-Marie Anne Wars. Menos victorias que el año pasado, pero creo que en ciertos momentos de esta temporada mucho más regular que en otras ocasiones. Quizás le falte ese plus para ser asidua en el podio, pero sí para estar en el top 5 en algunas carreras. También le ha faltado. Alguna pizca de suerte. Si hacéis memoria, veréis que le han pasado muchísimas cosas a Wars y ha sabido remontar y ha sabido seguir compitiendo y por eso la pongo también aquí. Zoe Bakestet se lleva al Mundial sub-23, pero también recordaré las buenas carreras que ha hecho, sobre todo en terrenos embarrados, en terrenos con mucho pateo. Creo que ha dado un salto de calidad muy grande y que en muchos momentos eh, ha estado peleando con ese segundo grupo de las mejores corredoras. Es aquello de que hacía las quinielas y dependiendo de quién había, la tenías que coger ella entre las tres mejores. Porque la verdad es que, bueno, confianza plena ya, ¿no? En su rendimiento. Y acabo este bloque con Sara Casasola. Ha hecho una temporada muy buena, sobre todo en Copa del Mundo. Ha peleado, ha guerreado y, sobre todo, un factor que ha hecho olvidar a Silvia Pérsico. Le ha cogido el relevo a la perfección. Quizás el final de temporada no ha sido todo lo bueno que tendría que ser, pero yo creo que en líneas generales la verdad es que la ha hecho muy bien. Hasta aquí ya tenemos ocho nombres. Bajamos otro escalón con. Manon Biker, sobre todo el inicio de temporada, tuvo muy buen rendimiento, creo que en su mejor temporada. Ingi van der Heyden se, se le ha hecho larga la temporada, pero hasta hace unas semanas ha sido muy regular y creo que ha, le ha faltado un saltito más para ser más importante, pero tiene tiempo para hacerlo. Yo creo que, que ha mejorado muchísimo esta, esta temporada. María Raiber, muy buenas carreras hasta justo antes del periodo navideño. Y luego es cierto que ha bajado su rendimiento, incluso se quedó fuera por, de la pelea de las medallas sub-23. Pero vamos a recordar esos, esos primeros momentos. Cristina Zemanova, gran salto de calidad este año. Solo tiene 20. Y le hemos visto metida en la pelea en el top 10 en Copa del Mundo con mucha frecuencia. Además, plata en el Mundial sub-23. Y acabo este escalón con Leonid Belmet. Otra de las que ha hecho una temporada, se la ha hecho la temporada larga, grandes actuaciones en Copa del Mundo y una lástima que cerrara con solo bronce en el Mundial Sub-23, cuando había sido una no dominadora de la categoría durante toda la temporada. Como mínimo ha estado ahí peleando siempre la, la primera posición. Último escalón. No quiero cerrar esta lista sin mencionar a Nick Van Alfeld y su inicio de temporada, a Sane Khan y su increíble resistencia por intentar hacerlo muy bien y ese nacional. De, de Bélgica y a Marion Norbel Riverol que nos ha animado muchas carreras sobre todo cuando había barro con esas remontadas espectaculares que veía como un trolebús que se acercaba y se acercaba y se acercaba seguro seguro que me dejo algún nombre quizás Blanca Bás pero ha sido tan intermitente. Lástima que no pudiera correr en el Mundial. Estoy convencido que de haberlo hecho estaría en esta lista. ¿Y cuál es vuestra lista? ¿Cuál es vuestra lista de, de chicas? La podéis dejar. Ya sabéis que la, estaré encantado de leeros si la compartís en, en los comentarios de, de, este, de este episodio. Ah, aire. No vamos a los chicos utilizaré el mismo sistema ahora ya lo conocéis número uno supongo que no hay dudas mateo van der Poel, no podía ser otro 14 carreras 13 victorias solo el poste de venidor impidió que tuviera un pleno o como mínimo intentarlo campeón del mundo superioridad insultante en el número 2 no sé si aquí nos vamos a tirar de los pelos en el número 2 yo he puesto a bubaner Seguro que es una posición polémica, pues solo ha disputado nueve carreras, tres victorias, cuatro segundos puestos, pero la realidad es que de las seis carreras que no ha ganado, en cuatro lo ha ganado Vanderpool, en otra Vanderpool y Rohan, y en una última quedó quinto, pero fue una carrera, si os acordáis, donde tuvo varios pinchazos, donde tuvo, me parece que también se le rompió la cadena, donde tuvo una pila de problemas, y con todo y con eso el tío continuó y quedó quinto. La sensación es que solo Van der Poel podía con él, y me parece que eso es la definición de segunda posición. Vamos con las otras posiciones de honor. Aquí tenemos un buen grupo de corredores de los que hay que decir que, bueno, que también es complicado decidir quién estará por encima y quién estará por debajo. Pero aquí yo quiero poner a dos corredores más. En el número 3, Eli y Segred. Hay que ser justo con un corredor que lo corre casi todo durante el año, que ha ganado la Copa del Mundo, que ha ganado el Super Prestige. Sí, tiene el borrón del Mundial con su quinto puesto, pero tiene un primer campeonato también belga. 31 carreras, 8 victorias, 6 segundos y la sensación que ha aguantado más la forma durante toda la temporada. Ya sé que el Servit no es del gusto de muchísimos de los que me estáis escuchando. Quizás tampoco es de los míos. ¿Me explico? Pero al final yo creo que también hay que ser justos, porque el tío, yo creo, no sé, lo que opinaréis vosotros, pero que ha dado mucho más la cara que, que en otras ocasiones. Cuarta posición, Joris Newhouse. Muy, muy cerquita para mí de Icelbitz. Si miramos el inicio de temporada, Easelbit fue superior a Joris. La segunda parte se han ido alternando. Lo que me ha gustado destacar es el salto de rendimiento que ha tenido esta temporada. Tenía como un tapón que no le dejaba sobresalir. Yo recordaba eh, sus actuaciones así, un poco más con cuentagotas en otras temporadas, y que toda la prensa, oh, que ya tiene, que está aquí Lloris, que está aquí Lloris. Y sobre todo veíamos a Lloris al principio, ¿no? Como este año, ¿no? Apretando mucho, pero que luego le faltaba, le faltaba la consistencia. Y este año eso lo ha hecho. Esos ataques tempranos que ha sabido mantener y que ha sabido con ellos conseguir buenos resultados. 26 carreras, 5 victorias, 5 segundos puestos. Vamos con un escalón menos. Aquí tenemos a Lance Hart. Muy buena temporada hasta las navidades. Después ha bajado un poco su rendimiento, pero de nuevo la sensación que ha sido un corredor importante y que si saliera mejor seguro que tendría más victorias, pero que nunca le pierde la cara a las carreras. Es que gasta muchísimas energías recuperando en cada carrera. No sé, supongo que no, no se puede arreglar ya con la edad que tiene. Michael Van Zorenhout, complicada temporada, llena de altos y bajos, con momentos muy buenos, como el Campeonato de Europa o el final de temporada, donde se le ha visto por encima de muchísimos corredores. Si no, acordaros de la carrera de Benidorm. Y con acciones siempre de estar en el podio. Y Pin Rohan, en noviembre, con su, su victoria en Dendermonden, se le empezó, se empezó a creer que podía ser un mejor corredor. Y a partir de ahí, pues entraban las quinielas. Es cierto que ha tenido días muy buenos. Y otros días muy malos, hay que reconocerlo. Deberá trabajar más la regularidad y sobre todo yo creo que la adaptación a ciertos circuitos. Es que depende del circuito este chico desaparece. Y yo creo que, que eso también se, se puede trabajar. Siguiente escalón. Tibones, en, en ese inicio de temporada... Pues merece estar en este, en este escalón, nos ilusionó mucho, aunque al final no se acabó confirmando. Pero es que este final de temporada hemos tenido destellos de lo que fue ese inicio de temporada, y creo que con la preparación adecuada, con la experiencia y con la cabeza, puede ser uno de los corredores importantes en el futuro. Laren Sweck. Complicado ponerlo en esta lista, pero creo que, que este es su lugar. Está claro que si lo comparamos con el año pasado, es un desastre de temporada y que muchas veces lo hemos visto casi arrastrarse por los circuitos, pero también tuvo algunos momentos en los que pensamos que podía renacer. Era aquello de, ya viene, ya viene. Os lo dije, recuerdo haberlo dicho en muchos episodios, ya, ahora sí, ahora sí. Al final ha sido cara, no y por eso está aquí. Y Nils Van de Put. Brutal lo que ha hecho esta temporada con una valentía desde el inicio de las carreras, dando la cara y, pues eso, desmontándose también en muchas ocasiones, como le pasó en el Mundial. Creo que la burrada de ser el único en hacer todas las carreras de Navidad le ha pasado factura y su rendimiento después de eso bajó mucho. Pero que le quiten todo lo que consiguió antes. Vamos a ver el año que viene si se lo cree más y, y lucha por ello. Último escalón, último escalón. Aquí el recuerdo para Tom Pico y su fantástica carrera de Namur o sus remontadas, pero es que ha sido no ha sido muy buena temporada en las pocas carreras que ha hecho casi siempre casi siempre ha tenido problemas pero oye los destellos que ha dejado merecen mucho la pena. Tom van der quizás pase desapercibido... no conseguir ningún podio pero ha tenido momentos muy regulares en el top 10. Le ha faltado un poco más para luchar por algo más, pero oye, que estaba ahí, que era como un comodín del top 10. Joran Beisure, con momentos espectaculares en Copa del Mundo y luchando por el Nacional Blenga, donde quedó segundo. Salto de rendimiento notable y por eso también lo quería mencionar. Cameron Mason, merece una mención por su inicio de temporada. Las navidades no le sentaron nada bien. Y se diluyó una pena porque venía haciendo una temporada magnífica, pero antes estuvo dando mucha guerra y estuvo en boca de todos. Os lo tenéis que reconocer. Y después de 14 nombres, creo que merece estar también en este grupo Felipe Ors por todo lo que ha conseguido este año, que no es poco, con su mejor posición en un Mundial décimo y, su, y, el, y segundo corredor del, de no del Benelux. Porque Boros fue séptimo, por tanto, también tiene mucho mérito. Pero es que en muchos momentos de la temporada ha sido el referente no Benelux de las carreras, y hemos podido ver ese salto en su rendimiento luchando por las posiciones de privilegio en casi todas las carreras. Con también es cierto que en algunas que no le iban tan bien, pues ha pasado un poco más desapercibido. ¿Vale? Pero es, es, es así, es decir, Felipe tiene que hacer un esfuerzo extra. Para, para estar ahí y ya es mucho lo que, lo que hace para conseguirlo. Y por eso yo creo que también tiene que estar en esta foto, porque la verdad, cuando echan las fotos de las carreras, en muchas de esas fotos estaba Felipe Os. Como en el caso de las chicas, seguro que podría comentar otros nombres, pero estos han sido los míos. Lo dicho, si queréis compartir los vuestros, estaré encantado de leeros. Y hasta aquí, hasta aquí, parece mentira, ¿eh? Han sido bastantes meses aquí preparando los guiones, compartiéndolo con vosotros. Y ahora sí, ahora sí que hay que decir que esto ha sido todo. 16 entregas, como os decía, de embarrados, donde he querido a ampliar o informar al máximo para que el disfrute del ciclocross pues, sea el mayor. Tendría que decir que el año que viene más, pero para eso queda mucho en mi ánimo está pero durante un año sucede muchas cosas y quizás como dice Van Der Poel, un año tendría que descansar de ciclocross no sé si será el caso pero por si acaso gracias gracias y gracias por estar al otro lado espero que nos volvamos a encontrar la temporada que viene disfrutar del barro ser felices chao chao